Buenas tardes, estamos con Yanina Martínez, bailadora flamenca. ¿Cómo estás? Bien, todo bien, muchas gracias por esta entrevista. Por favor, a vos. Recién terminás de dar una clase. Recién terminé de dar la clase. Estamos acá en el rinconcillo de Sonia. El famoso rinconcillo que nos alberga a todos acá, dando clase. Bueno, para los que no te conocen, contanos, ¿hace cuánto que bailás? Bueno, empecé con la danza a los 6 años. Empecé bailando folclore en el Ballet Municipal de San Martín. Y después, en paralelo, iba haciendo danza española y con un maestro de la Escuela Municipal de Danza de allá, del Partido de San Martín. Y bueno, lentamente terminé ahí, egresé de ahí con una formación de nivel medio y después pasé a lo que es la carrera de danza española del Real Instituto, que es una carrera terciaria. Egresé de ahí con título oficial, una carrera bastante extensa. Y bueno, estudié mucho, todas las escuelas de la danza española, con escuela bolera, regional, flamenco, estilización, y con muchas materias además, ¿no? Como música, interpretación teatral, historia del atuendo. Bueno, tuve varios maestros, básicamente en la carrera de danza la tuve a Claudia Bautián como maestra de flamenco. Después tuvimos, bueno, a Sibila en todo lo que son las materias de escuela bolera, de estilización, que fue como mi gran formadora en todo lo que es la danza española. Y después tuve maestra de teatro, Gabriela González López. Y bueno, después maestra de música. Bueno, distintos maestros que año tras año cada materia lo llevaba. Distintas disciplinas también, como el teatro. Sí, teatro, música, interpretación musical. Después teníamos historia del atuendo español, historia de la danza española. No, una carrera muy, muy, muy completa. Bueno, lamentablemente ahora ya no está más esa carrera, pero bueno, fueron 3 o 4 egresados, camadas que salieron de esa carrera con muchas de nosotras que egresamos de ahí, ¿no? Bailadoras, y que ahora nos dedicamos a la danza. ¿Venís de familia de artistas o...? Un poco sí, digamos, de aficionado, raíces españolas. Mi familia es toda gallega, por parte de madre. Tengo, bueno, mi tía abuela, que era cantante del Colón, soprano del Colón. Después tengo mi tío, por parte de papá, que es aficionado, muy aficionado y coleccionista de música de tango. ¿En tu casa se escuchaba música española? En mi casa se escuchaba música española y mucha música clásica. Mi papá es muy de escuchar música y toda la familia, mis tíos tocan guitarra. O sea, siempre cada reunión familiar era como una fiesta. Sobre todo, más que nada, con el folclore y el tango, que es de donde un poquito vengo, del folclore, ¿no? Después ya toda la parte española de mi familia me picó por ahí. Ya después, a los 6, 7 años, ya en paralelo a folclore iba haciendo danza española. Y ya después me empecé a formar en la carrera de civil y estudiando mucho. Estuve casi 7, 10 años con ella, más o menos, bastante. Bastante. Y con maestros de España. En paralelo a la carrera, tomaba clases, muchas clases, en el Instituto Superior del Teatro Colón, con Ángel y Carmelita Pericet. Estudié también con Farruquito, con El Torombo, con Eva Yerbabuena cuando vinieron. Después, ¿con quién más? Con Yolanda Heredia, con todos los que vinieron, con Marcos Jiménez, con Alejandro Granados. ¿Tuviste la posibilidad de viajar o sí, a viajé España? Por primera vez a España en el 2007. Estuve allá 2 meses estudiando todos los días y recorriendo España. También fui un poco a Francia. ¿Fuiste a alguna academia en particular? Sí, o... sobre todo en Sevilla estuve en la escuela de Juan Polvillo, estudiando ahí con Manuela Ríos y Pilar Ortega. También estuve con Andrés Peña en la escuela de Betanzos, estudiando, que es hermosa. Y después ya me fui estuve en el Festival de Jerez estudiando con Manuel Liñán y con Marcos Flores, en los cursos que da el Festival de Jerez, ahí en el Teatro Villamar. ¿Cómo estuviste en España? En España estuve 2 meses en total. ¿Y alcanza? Intensivo. No, mínimo porque... hay que quedarse 6 meses, 7 meses. Es mucha información, ¿no? Es mucha información y aparte hay cosas que cuando uno vaya a España, los pasos van y vienen, como digo yo siempre. Los pasos van y vienen, pero con lo que vos te tenés que quedar es con la esencia, con la manera de bailar, con lo que nosotros le decimos el aire. Bueno, en tus clases de baile, ¿cómo ves a los aficionados? ¿Qué les cuesta o qué facilidades le ves, condiciones a la gente que recibís en tus cursos? Muchas condiciones. Creo que acá hay un interés muy, muy grande al flamenco.
La gente se esfuerza mucho, toma muchas clases, mucha gente con muchísimas condiciones. Quizá lo que me parece que falta y que es difícil para la gente es la técnica, la formación, de que a veces creen que con solo, no digo, hablo en general, ¿no? De a veces las dificultades, que bueno, a veces es complicado, el tema de que hay que estudiar, no solamente hay que quedarse con el flamenco, ahora la formación tiene que ser más completa, quizás tomar clases de clásico, de contemporáneo, de jazz, ¿viste? Que un poco a veces todos nosotros los que bailamos siempre estamos como estudiando otras cosas porque enriquecen al movimiento. Pero bueno, eso es decirlo en una clase y la gente te presta mucha atención y siempre escucha mucho a los maestros y a todos, ¿no? Los que enseñamos. Está bueno, está muy bueno. O sea, eso es lo que les inculcas a tus alumnos, que vean otros estilos. Que vean otros estilos y que estudien. Mis alumnos casi todos estudian con otros maestros, no solamente conmigo. Para mí la cosa de, viste, de estudiar con un solo maestro no enriquece. O sea, está bueno, como formación está buena, pero abrirse, tener la cabeza abierta, estudiar con otra gente. De cada uno se puede sacar lo bueno y lo malo, como todo maestro, pero está bueno estudiar con mucha gente y que cada uno vaya transitando y haciendo su propio camino, su búsqueda personal, porque el flamenco es muy individual. Y lo bueno que tiene es lo rico que es que cuando ves a cada persona bailar, cada persona es distinta. Y te pueden gustar todas, pero todas a la vez son distintas. Entonces, eso me parece, ¿no? Esa búsqueda de hacer tu propio estilo, no copiar estilos. Y a veces lo que pasa es que mucha gente baila y ya al verla bailar ya te das cuenta, baila como tal, es igual a tal. Y no está bueno eso. Es porque no tienen distintas... Estudian con un solo maestro, muchas horas. Entonces, bueno, tal persona es la mejor. Y no, o sea, porque cada maestro, yo estudié con mucha gente. O sea, acá en Argentina, antes de irme a España, traté de explotar al máximo todos los compañeros que había, que veía, o sea, en su momento eran mis maestros, ahora ya son compañeros de trabajo, pero traté de estudiar con todos, en lo que pude, con todos los que sentía que me iban a aportar algo antes de irme a España, porque para ir a España te tenés que ir con ya una formación, de haberme explotado todo lo que había acá, porque acá hay muy buen nivel de flamenco en Argentina. Y de hecho allá en España lo reconocían, dicen, pero tú, ¿de dónde eres, pequeña? Y bueno, y nos decían otro chico de Brasil, Estefano, que también un bailador muy bueno de Brasil, que estábamos juntos siempre en las clases, decía, pero ¿ustedes de dónde son? Bueno, ella de Argentina, yo de Brasil, y no podían creer como que también en otros países del mundo había tan buen nivel de flamenco. Obvio que nos falta, como nos falta todo, hay que seguir estudiando, pero como que se quedaban asombrados de eso, ¿no? Del nivel que había. Bueno, contanos, ¿a dónde das tus cursos de baile? ¿Estás en Capital y en Provincia también? Yo estoy en Capital y en Provincia dando clases, y si quieren, en Capital estoy en el estudio Rocamora dando clases, estoy acá en el Rinconcillo 3 veces por semana, después estoy en Provincia, en la zona de San Martín, y después estoy en el Centro Andalucía de Buenos Aires, que bueno, estoy ahí como directora del ballet del Centro Andalucía de Buenos Aires, que empecé este año. Bueno, y ahí hay una interesante propuesta de formar gente. Ahora estamos con la formación del ballet. Ahora nuestra próxima actuación es en el Teatro Avenida, con el cierre de la colectividad española. Bueno, estamos haciendo ahí toda una movida. Vamos a estar cubriendo, sí, seguramente. Cualquier cosa, si quieren, se pueden meter en mi página de internet, que es www.janinamartinez.com, y ahí está toda la información, mi agenda, shows, actividad. Y bueno, ¿y la gente que te quiere ir a ver en vivo actualmente? En vivo actualmente estoy haciendo show en La Puerto Rico, que es un restaurante muy importante dentro de lo que es el tango, en la zona de San Telmo, Defensa y Alsina. Y después están los 36 billares con Esencia Gitana todos los sábados a las 12:30, frente al Teatro Avenida, los 36 billares. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo grande a todos los que hacemos flamenco acá en Argentina y en el mundo. Y aguante, levante flamenco.